queridos amigos. La prostitución es un tema tabú para la sociedad. Un tema rodeado de mitos y prejuicios contra las mujeres que la ejercen. Pero casi siempre se omite el abuso ilícito del delincuente que explota a estas mujeres y su desamparo en su integridad física y emocional. Vamos a ver el caso que nos cuenta Sonia. Me asustaste. Perdóname, es que no sabía que estabas bañándote. ¡Sonia, huele! La secretaria está llena de escuela. Eso es lo que le estoy diciendo a tu hija. Que se apure. Siempre me retrasas y ya sabes cuánto me importa la impuntualidad. No te preocupes. Ahorita se apura. Apúrate, hija. A tu papi se le hace tarde. Sí, mamá. Ya voy. Estudia mucho, hijita. Es la única herencia que los padres podemos dejarle a nuestros hijos. Nos vemos en la noche. Según Aristóteles, una demostración en círculo es aquella en que la conclusión de un silogismo se deduce de la conclusión y de una de las premisas de ese silogismo. ¿Quedó claro, muchachas? Sí. Sí. Bueno, mañana seguimos con los silogismos. Por favor, estudien, muchachas. No me vayan a fallar, ¿eh? Sonia. Sí, maestra. ¿Puedes quedarte un momento? Necesito hablar contigo. Sí, dígame. Dime una cosa, Sonia. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? No sé. Últimamente te siento como distraída, ausente, preocupada por algo. ¿Tienes problemas en casa? No. Bueno, quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que quieras, para lo que sea. Más que tu maestra, quiero ser tu amiga. Gracias. Es que no sé cómo decirle. Primero háblame de tú. Quiero ser tu amiga, Sonia. Quiero ganarme tu confianza. ¿Sabes? La vida me negó la posibilidad de ser madre. Y tú has despertado en mí una ternura muy especial. Te siento como si fueras mi hija. Es que mi papá usa de mí. ¿Has tenido relaciones con él? Bueno, ya se lo dijiste a tu mamá. Mi mamá lo sabe. Lo ha visto, pero se hace la tonta. Es que no entiendo. Perdóname por juzgar a tus padres, pero es que no me cabe en la cabeza. ¿Tú sabes lo que yo daría por tener una hija como tú? ¿Y por qué nunca tuvo? Quedamos en que nos íbamos a tutear, ¿no? ¿Tuviste hijos? Soy estéril. Pero eso no importa ahora. Estamos hablando de ti. Entonces, tu mamá no ha hecho nada. Supongo que para no tener problemas. Así es mi mamá. Hace cualquier cosa con tal de no tener problemas con mi papá. Le da terror. Es que no
puedes seguir viviendo ahí. Pero no tengo a dónde ir. Podrías venirte a vivir a mi casa. Gracias, pero no puedo. Y además, tengo que terminar la prepa. Bueno, de cualquier manera, Sonia, pase lo que pase, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Gracias. Yo, hija. Abre. Es que estoy haciendo la tarea. Abre. Yo te ayudo, ¿eh? Abre, hija. Abre. ¿Qué estás haciendo, hija? Es que mañana tengo que entregar un trabajo de historia. Sigue leyendo, anda. ¡No, papá! ¡Déjame! ¡No me gusta que me toques! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tú siempre lo sabías, ¿verdad, papá? ¡Y nunca hiciste nada para evitarlo! ¡Eres tan asquerosa como él! ¡Sonia! ¡Sonia! Claro, claro, pásale. ¿Pero qué estás haciendo así a estas horas? ¿Qué te pasa? Es que lo volví a intentar, Estefanía. Mi papá quiso abusar de mí otra vez, pero no se lo permití. Lo golpeé y salí corriendo. Lo odio tanto. Ya. Ya te entiendo perfectamente bien. Pero trata de tranquilizarte, por favor. ¿Y ahora qué voy a hacer? No puedo regresar a mi casa. Bueno, ¿por qué no por el momento te quedas aquí y luego vemos qué hacemos, sí? Pero ya cálmate. Gracias. Ya no llores. Yo ya me iba. ¿Menos mal? Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, Estefanía. Cuídate. Con permiso. Bye. Parece que este romance se está poniendo en serio, ¿verdad? No te voy a negar que Román me encanta. Pero... ¿Pero? Es que me cuesta mucho trabajo, tener... Relaciones. No. No hemos hecho nada. Román ya me lo propuso, pero yo no quiero. Pues yo creo que deberías de darte una oportunidad, Sonia. No me mires así. Lo que pasa que yo sé que es extraño que tu maestra te dé consejos así, pero...
Pero pues después de lo que has pasado, yo creo que es sumamente importante que te quites ese trauma. El sexo es una parte maravillosa de la vida, Sonia. Tienes que darte la oportunidad de descubrirlo. Es que me da tanto miedo. Ay, lo sé, pero eso es justamente lo que tienes que enfrentar, el miedo. A mí me parece que Román es un muy buen muchacho, ¿no? Sí, eso sí. Pues ahí está, aviéntate. Sé feliz. La vida es un regalo que nos dieron para disfrutarla al máximo. Lo malo ya quedó atrás. Ahorita vengo. Ya es momento de que lo olvides, Pues sí, estás embarazada. ¿Embarazada? ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, yo creo que lo más prudente es que le avises a Román. Él tiene todo el derecho de saber que va a ser padre, ¿no? Pero es que no sé cómo lo vaya a tomar. Bueno, hay que averiguar. Ay, a partir de ahí, entonces ya sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Ya te dije que yo te apoyo en todo. Gracias. De veras, no sé con qué agradecer a la vida que te hayas aparecido en mi camino. Deséame suerte. Suerte, chiquita. Y no te dejes chantajear ni manipular por Román. Si no quiere hacerse cargo del bebé, no lo necesitamos para nada. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Bueno, y si necesitas algo, yo aquí voy a estar. Ok. ¿Eh? Gracias. Bye. Román, Sonia va para allá. Ay, sí, sí, te va a dar la noticia de su embarazo. ¿Y qué quieres que le diga? Ay, lo que quedamos, que tú no estás dispuesto a hacerte cargo del niño. Muy bien. Oye, ¿y mi lana cuándo me la das? Ay, Romancito, ya quedamos que tu lana te la deposito cuando te hayas desaparecido de la ciudad. Pensaba que Román era diferente a todos los demás hombres, pero no. Ay, bueno, ya no llores así, le va a hacer daño a tu bebé. Es que me da tanta tristeza. Si hubiera visto la cara que puso cuando le dije que estaba embarazada. Me dijo que no quería tener un hijo, que era mi responsabilidad y que no se iba a encargar de nada. Bueno, mira, no me lo tomes a mal, pero la verdad es que sí tienes razón en cuanto a que es tu responsabilidad. Bueno, pero un reclamo es lo que menos necesitas en estos momentos. Ahora lo que tenemos que hacer es planear el futuro de nuestro bebé. Porque va a ser como mi hijo también. Mira, incluso yo había pensado que lo podemos registrar a mi nombre. Eso te va a quitar muchísimos problemas. Mira, ven. Ven, siéntate. ¿Problemas? ¿Más problemas? Sí, mira, es que eres menor de edad. A la hora que llegues a registrar al bebé a tu nombre, pues van a empezar las preguntas. En fin, mira, yo creo que es lo más fácil que lo registremos a mi nombre, como hijo mío. Pero es muy pronto para hablar de eso. Ahora lo que tú tienes que hacer es disfrutar de tu embarazo, que me imagino que es la etapa más hermosa que puede vivir una mujer. Te voy a traer un tecito para que te calmes, ¿eh? Ya no te pongas mal. Ahorita vengo. Muy bien, ya firmó la mamá. ¿Y el papá? Soy madre soltera. Entiendo.
¿Usted va a firmar como testigo? Sí, licenciado. Bueno, adelante, por favor. Véngase para acá, mi chiquito hermoso. ¿Quién es mi chiquiwi? ¿Quién es mi chiquiwi? Muy bien, señora. Su hijo ya es todo un ciudadano. Elisa, por favor. Sí, licenciado. En un par de semanas puede pasar a recoger las copias de su acta de nacimiento. Gracias, licenciado. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Sí, gracias. ¡Y hermoso! ¡Hermoso! ¡Ay, quién es el bebé más precioso del mundo! ¡Qué suertudo! Mira nada más cuánto amor. Es lo menos que se merece. Oye, corazón. ¿Sí? ¿Te importaría ir al súper? Es que ya se acabaron los pañales y la leche. ¿Ya? Mira. Pero si antier fuiste a comprar quién sabe cuántas cosas. Pues sí, pero ya ves este dragón. Y como tengo clases toda la tarde, me quiero quedar con él un ratito más. ¿Te importa? No, para nada. Para nada. Hay dinero en el cajón, ¿eh? Perfecto. Sí, agárralo, porfa. Oye, bueno. ¿Y por qué no de una vez haces el súper para no tener que estar yendo cada rato? Bueno, ahorita regreso, no me tardo. Bueno, bye. Bye. Ay, Dios. Estefanía, ya llegué. Estefanía, ¿dónde estás, Estefanía? Y nunca más los volví a ver. Ni a mi chiquito, ni a esa mujer. Nunca más los volví a ver. Salud, salud. La sexualidad dada a cambio de una remuneración económica causa daño en el comprador. Este se piensa tan poco valioso que solo a cambio de dinero puede recibir caricias. Y también causa daño a la que vende, porque en esas relaciones múltiples, fugaces, frías, la mujer deja de sentir en el cuerpo y en el espíritu. Pero este no es el caso de Coral. Coral es una sexo servidora que nos cuenta su historia. Vamos a verlo.